Ahora que comunicación nos digan. Adelante. Perfecto. Pues, buenos días a todos, siendo las 11 horas con 13 minutos del martes 25 de mayo de 2021, vamos a dar inicio a la sesión número 27 de la Comisión Edilicia de Cultura. Bienvenidos todos, muchas gracias por estar participando en esta comisión. Y le voy a ceder el uso de la voz al regidor secretario relator de esta comisión, el regidor Luis Arturo Casillas Peña. Adelante. Sí, muy buenos días, gracias. Hago el registro de asistencia y declaración de quórum. Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Luis Arturo Casillas Peña, presente. Miriam Guadalupe González González. Presente. Norma del Carmen Orozco González, justificó por estar en proveeduría. Demetrio Tejeda Melano, también justificó por un evento en Secretaría de Salud. María Concepción Franco Lucio. Presente. Y María del Carmen Gallegos de la Mora, también justificó por estar en proveeduría. Le informo, presidente, que estamos 4 de los 7 integrantes de la comisión. Muchas gracias, regidor. Adelante con el siguiente punto. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, solicitud del licenciado José Francisco Sandoval López, director de Arte y Cultura, mediante oficio DAC 61-2018-2021, mediante el cual pide aprobación para que la Dirección de Arte y Cultura acceda a la convocatoria 2021 PROFEST, apoyo a festividades culturales y artísticos de la Secretaría de Cultura Federal, para la realización de la tercera edición del Festival Cultural Tepatitlán. Punto número 4. Mediante oficio número DAC 063-2021, el licenciado José Francisco Sandoval López, director de Arte y Cultura, solicita autorización para realizar 3 talleres extraordinarios y los costos de los talleres serán los siguientes: danza contemporánea, 11,000 pesos, taller de teatro, 10,000 y taller de arte pictórica, 14,000. Punto número 5, informe sobre las actividades culturales dentro de las delegaciones. Punto número 6, puntos varios. Y punto número 7, clausura. Bien, si están de acuerdo en aprobar el orden del día, a favor de manifestarlo levantando su mano. Excelente, muchas gracias. Entonces, vamos a dar paso al punto número 3. Y le informo, presidente, que se encuentra con nosotros el licenciado José Francisco Sandoval López, director de Arte y Cultura. Aquí nos acompaña en la comisión. Muchas gracias, regidor. Bienvenido, licenciado. Gracias por estarnos acompañando en esta comisión. Sí, muchas gracias. Saludos. Muchas gracias, arquitecto Gustavo, maestro Luis Arturo, Conchita, Miriam. Muchas gracias. Muchas gracias. Punto número 3, solicitud del licenciado José Francisco Sandoval López. Bien. Director de Arte y Cultura, mediante oficio DAC que mandamos del informe 61-2018-2021, mediante el cual pide aprobación para que la Dirección de Arte y Cultura acceda a la convocatoria 2021 PROFEST, apoyo a festividades culturales y artísticos de la Secretaría de Cultura Federal para la realización de la tercera edición del Festival Cultural de Tepatitlán. Muy bien. Entonces, pues, muchas gracias, regidor. Vamos a, como en otras ocasiones, en otros años, a escuchar al maestro Sandoval que nos explique un poquito de qué se trata esta petición y que ya hemos participado en otras ocasiones. Entonces, pero me gustaría, pues, que nos ponga en el contexto nuevamente y que nos explique un poco a qué se refiere esta solicitud. Adelante, maestro. Sí, claro, con mucho gusto. Pues como lo acaban de expresar, se abrió la convocatoria por parte de la Secretaría de Cultura Federal del Gobierno de la República para acceder al recurso que se tiene destinado a PROFETS, apoyo a festivales culturales. Como ustedes tienen informes y notificación, hemos realizado 2 festivales y pues queremos realizar el tercer Festival Cultural Tepatitlán en el marco del aniversario de la declaratoria de Ciudad Tepatitlán, para lo cual, en base a la convocatoria, la cual se anexó en el oficio que les mandamos, están todos los requisitos, toda la guía que tenemos
que cubrir, para lo cual también les informo que ya tuvimos dos reuniones con gestoría, con la jefatura de gestoría del gobierno municipal de Tepatitlán, para estar en tiempo y forma. Les informo, les aviso que el día 9 de junio cierra la convocatoria. Tuvimos reuniones el miércoles pasado, el día de ayer, y mañana a las 10 de la mañana tenemos otra reunión, donde yo creo que mañana tenemos el programa final propuesto, porque en esta ocasión el recurso, los lineamientos de la convocatoria PROFES están pidiendo la aportación del 30 o el 35% que nos correspondía como gobierno municipal del acceso al recurso. Eso aumentó con el antecedente que en anteriores ediciones nos pedían el 10%. Hoy nos piden el 35%, entonces estamos revisando el recurso que tenemos para actividades culturales dentro de nuestros presupuestos y partidas, y tomando en cuenta eso, estamos preparando un festival aproximadamente entre 400 y 500 mil pesos para ser sensatos y tener la austeridad y lo mínimo necesario en los lineamientos, tanto para el apoyo a los talentos locales como para que no, pues para que quede de una calidad lo que es el Festival Cultural Tepatitlán, que lo único que sería el gasto más grande que sería el, que ya nos hace falta y tenemos buen tiempo y esperemos como vamos las condiciones en que se vive, tener la Filarmónica del Estado en la parroquia. Se está contemplando, ellos ya nos mandaron sus presupuestos, y ya les informaré, y esto es, también me adelanto, informarles del programa de dicho festival para tomar en cuenta ese 30-35% que nos piden de participación para los presupuestos en la totalidad de lo ejercido en el Festival Cultural Tepatitlán. Maestro, obviamente el año pasado no se llevó a cabo las actividades culturales que se tenían programadas por lo de la pandemia. Entonces, no participamos en PROFES, ¿verdad? El año pasado, si ustedes recuerdan, sí hicimos la solicitud para participar. Sí había PROFES, pero estuvo tan complicada la plataforma que estuvo muy saturado, fue muy irregular, que inclusive tuvimos problemas qué eventos sí o no, si eran 100% virtuales. Metimos un programa, no entró, eso sí, eso a lo mejor nos faltó ese informe de hacerlo, bueno, lo tengo que hacer de cualquier manera, está dentro de las actividades. No entró, pero de alguna manera sí realizamos, tenemos la programación del segundo festival cultural, que lo hicimos de una manera virtual, con las actividades desde el 20 aniversario, con la intervención virtual de la banda municipal de Tepatitlán. Obviamente nuestro segundo festival cultural Tepatitlán fue muy, pues muy austero y 100% virtual en el año 2020. Sí, pero no recibimos aportación, ¿verdad? No, nada más en la primera edición, uh-huh. Y en esta estamos solicitando la... De hecho está el acuerdo de ayuntamiento. Entonces, esta petición es para poder entrar a la plataforma. Y ya los montos, como usted mencionaba, hay que dar un porcentaje. ¿Los montos vienen en una segunda petición? Sí, eso yo, esta semana, yo pienso que ustedes el jueves ya tienen el oficio, jueves o viernes, de nuestro programa, porque nosotros tenemos que tenerlo esta semana, porque vuelvo a comentarles, el día 9 de junio cierra PROFES. No queremos quedarnos en los últimos días porque es muy problemático y es riesgoso y cada uno fuera así. Por la situación y por el año tan raro que se está viviendo. Claro. Observamos que el correo llegó el 10 de mayo y la plataforma se abrió del 10 de mayo y se cierra el 9 de junio. Así es. Entonces, a las 18 horas. Entonces, pues sí, si todo sale correctamente, el día 3 de junio nosotros lo presentamos al pleno y si sale favorable. Exacto, pues, estamos en buen tiempo. Justo. Para poderlo presentar. Claro. Adelante. Perdón, me quedó la duda nada más, maestro Sandoval. Es
30 o 35%. Es que dijo 30 o 35. Creo que sí tiene que quedar definido en el acta. No. El problema es que no me traje el documento. Me vine corriendo a... No me puedo conectar en la oficina y yo eso les informo. Ok, porque sí en el acta debe quedar cuánto es con lo que participamos. Ay, sí, cierto. Permítame. Sí. Ahorita pido la... Ahorita lo pido, claro. Y otra pregunta, profe. Ay, no, se me fue la onda. Era otra cosa lo que le iba a preguntar de lo mismo. Que tiene que quedar en el acta si es el 30 o el 35. Ah, y me dijo, estamos revisando si sí cubrimos. O sea, ¿ya se revisó y sí se cubre o apenas van a revisar? Cubrimos. Nosotros tenemos cerca de 200,000 pesos. Okay. Vamos a decir, si destinamos 100. Entonces, tenemos un modesto presupuesto para nuestro festival. Sí lo cubrimos. Y si está dentro de lo que, acuérdese que también lo pusieron por bimestres, los gastos, si está dentro de lo del bimestre, porque acuérdese que también quedamos en que no podíamos dejar sin nada los demás bimestres. Sí, claro, sí, pero en el ejercicio del recurso de arte y cultura para la comunidad, hemos tenido un saldo favorable cada mes. Ok, gracias. Hemos tenido un saldo favorable cada mes. Y ahorita informo del porcentaje, sí, claro. Bien, le vamos a ceder el uso de la voz al regidor Luis Arturo. Nada más eso que mencionaba Conchita, sí es importante, debe de aparecer en la solicitud que hagamos al pleno, para que quede clara la aportación y participación de nosotros. Adelante, regidor Luis Arturo. Sí, muchas gracias, presidente. Sí, comentarle, porque si va a ser dictamen, yo necesito escribir la partida presupuestal, el proyecto del cual se desprende por los montos. Y coincido, más que el porcentaje, que sí, el porcentaje anunciarlo, pero se tiene que decir el monto porque hay que mencionar las partidas presupuestales. Bueno, permítame, sí. Tiene su micrófono encendido, maestro Sandoval. Sí, exactamente. Luis Arturo, se apagó tu micrófono. Entiendo que va a ser dictamen, estamos a favor pues de que este tipo de proyecto salga, pero ahorita para fin de yo escribirlo como dictamen, no está más que el porcentaje de la partida y el monto de la partida que se va a hacer. O aquí la petición sería para cuestión de redacción, para que quede pues el dictamen que tenemos que subir al pleno, lo que menciona el regidor Gustavo. O sea, si nosotros solamente escribimos, se autoriza el 30 o el 35%, sin la información que nos va a dar el maestro Sandoval, nos van a pedir que digamos la partida y el monto exacto en cantidades, que obviamente coincide entre el 30 y el 35 a lo que quede ahorita. Es la información que para hacer el dictamen. No sé, presidente, si lo redacto como dictamen, de acuerdo a lo que consideremos, y ya lo completo en el acta el día de mañana teniendo la solicitud del maestro Sandoval, donde especifica la partida de la cual se desprende, para autorizar el proyecto. Sí, si es dictamen, tiene que subir a sesión de ayuntamiento y si necesitamos esa información, entonces, si gustan, nos sometemos a votación y con el compromiso, pues, de que el maestro Sandoval te pase a ti de manera directa esa información para que quede redactada la solicitud. Es cierto lo que dice, maestro. No tenemos el monto exacto, pero sí la referencia de las partidas lo... Sí, maestro, yo creo que la referencia de las partidas y el porcentaje de participación. Si no tienen exactamente, o si pueden conseguir el monto, pues es mucho mejor, porque ya queda establecido. No, de una vez, yo creo, de una vez les paso el monto. Ok, perfecto. Sí, ya mañana tenemos el monto. Como lo hemos manejado otras veces, correspondiente a tal cantidad que es el tantos por ciento. Claro. Bien, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta, alguna otra duda. Si no hay más preguntas, pues pregunto si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, en favor de manifestarlo levantando su mano.
Muy bien, muchas gracias. Los cuatro, por favor. Presidente, si me permite. Sí, entonces, nada más para el entendido de todos, es dictamen, pero yo lo voy a dejar incompleto en cuanto el maestro por escrito entregue partidas para yo completar el acta, esperando que sea mañana, si no, no alcanzaría a subir en la sesión del 3 de junio. Sí, nada más para que no les voy a mandar a firmas. Una vez recibido el escrito, yo redacto y completo este punto, si es así. Así es, Luis Arturo. Muy bien, muchas gracias. Excelente. Entonces, damos paso al siguiente punto, Luis Arturo. Punto número 4. Mediante oficio DAC 063-2021, el licenciado José Francisco Sandoval López, director de Arte y Cultura, solicita autorización para realizar 3 talleres extraordinarios. Los costos de los talleres son los siguientes. Danza contemporánea, 11,000 pesos. Taller de teatro, 10,000 pesos. Taller de arte pictórica, 14,000 pesos. Muy bien, licenciado Sandoval, si gusta igual darnos una explicación en relación al punto. Sí, de antemano, no sé si se valga ya la disculpa, en el sentido de que en el oficio falta información referente a estos 3 talleres que se están realizando, es con un fondo que nos asigna la Secretaría de Cultura para que Tepatitlán sea sede y al mismo tiempo que se invita a los municipios vecinos que acceden a 7 o 8 y en el mismo número participan los maestros de Tepatitlán, son en la calidad y la categoría de talleres regionales. Este fondo, en la documentación que se les hizo llegar, que en la primera, cuando se entregó el oficio, no estaba anexado, pero se les hizo llegar ayer a raíz de lo que me notificó el arquitecto Gustavo, que para lo cual son mis comentarios, no estaban anexados dentro del oficio. Este recurso se asigna desde finales del 2019, en el 2019, para su ejercicio como talleres regionales, para el 2020. Pero en el 2020, por la situación, no se ejercieron y se fue recorriendo el recurso para poderlo ejercer. Y la Secretaría de Cultura, en la semana anterior, a través de la coordinación de la delegación, nos hace llegar el hecho de realizarlos, porque se había convocado a los municipios vecinos, y por eso es que hicimos el trámite para ejercer ese recurso que se tiene en cuentas de nuestras cuentas, pero es un depósito de Secretaría de Cultura que asciende a 34,000 pesos para el ejercicio de talleres regionales, los cuales, por la cuestión regional y por lo como nos lo propuso la delegación, arrancaron este sábado y continúan el próximo sábado. Arrancaron este sábado 22 y continúan el sábado 29. Son talleres regionales donde participan 16 maestros, de los cuales 7 o el 50% son nuestros maestros de Casa de la Cultura y de la red de talleres municipales. A ver, se me hace que yo ya no entendí, perdón. A ver, pregúntenme. O sea, la petición viene 3 talleres, viene la cantidad de cada uno de los talleres y viene el instructor. ¿Sí? Entonces, pero usted menciona que hay más maestros, más instructores. No. Perdón. No, lo que faltó en la información del oficio es que son talleres regionales. Primero que son talleres regionales. Ajá. Dirigidos a maestros de las redes de talleres. Entonces, están dirigidos a los maestros, de los cuales participan los municipios vecinos y maestros de nuestra red municipal de talleres. O sea, que estos talleres no son nada más para el municipio de Tepatitlán. No nada más. Son para los municipios vecinos. Pero nosotros somos la sede de los talleres. Somos la sede, sí.
Como la sede, y dice que ya arrancaron el sábado. El sábado arrancaron. ¿Qué participación hubo? ¿Perdón? ¿Qué participación hubo? Ah, tuvimos 16 en danza contemporánea, y en el de grabado nos llegaron al último 2 personas de Valle de Guadalupe, tuvimos 16, más 2 personas de Valle de Guadalupe, 18, y uno de Teocaltiche, que el instructor aceptó, y entraron 19 personas. 19 maestros de, en este caso, de pintura o de escultura, porque el taller de grabado es novedad en Los Altos, no existían los talleres de grabado. Del arte pictórico, en especialidad, taller de grabado Punta Seca. Este recurso de 34,000 pesos, que es el monto, se nos fue asignado para ejercerlo en el 2020. Fue asignado desde el 2020, pero por la situación no se realizaron. Hay unos documentos que se anexaron por tus observaciones, Gus, acertadas, que debí haberlo yo incorporado todo al principio, para de dónde se obtiene, de dónde está el recurso, en cuál cuenta se depositó, que es un recurso de Secretaría de Cultura, no es un recurso de nosotros. Es un recurso que se añade a lo que nos dan de 94,000 pesos que nos dieron para el 2020, se añaden los 35,000, que son los 129,000 que teníamos de fondo de talleres. Entonces, ¿cuántas horas son de cada taller? 7 horas por taller. 7 horas por taller. No fueron suficientes el taller de grabado, entonces van a continuar el próximo sábado por la cantidad de gente y por lo que se requiere. El taller de grabado involucra, aparte, que el instructor tiene que traer una prensa, un tórculo, y sus requerimientos son un poco más, ¿cómo se podría decir? Cada asistente requiere más atención del instructor. Un poco más. Maestro, ¿quién determina el monto a pagarles? La Secretaría de Cultura nos da el monto y nos propone la realización de 3 talleres. O sea, pero les dice, aquí está esta cantidad y acá se la como. No, es que... es que no está la totalidad del dinero repartido en estos 3 maestros. Y me parecen pocas horas de... O sea, ¿cuánto se les paga por hora? Ah, ok. Pues, ¿cómo te...? Pues así está estipulado, sería incorporar más, no, ¿cómo te diré? No sé. Sí te entiendo lo que involucra, o sea, los materiales, pues hay una disculpa mi situación de no contestar claro, pero... El apoyo a materiales, en el caso del de 14,000, que es el más caro, por las placas que se utilizaron, el papel marquilla, las tintas, o sea, eso los ponen los instructores. Claro, el taller de danza y de teatro tiene otros involucramientos de gastos, pero no sé, sería un desglose de los maestros que... para presentárselos a ustedes. O sea. Bien, no sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario. Adelante, regidor Luis Arturo. Bueno, quiero entender que nos apegamos a las reglas de operación y lo que se pide es el punto de acuerdo para autorizar los talleres, que ya empezaron por condiciones de la pandemia o demás, empezaron el sábado. La pregunta era la que también Gustavo mencionaba. Por ejemplo, me queda claro que el de arte pictórica ya empezó, que fue el que se hizo el sábado, pero ajá, también empezó también el de danza. Sí, también empezó el de danza. ¿Y ese cuánto asistieron? El de danza asistieron 16 personas. 16. ¿Y el de teatro?
El de teatro tenemos registrados 16 y hay 4 gentes o 5 gentes de la región en espera para hablar con la maestra María. No, pero no ha empezado el de teatro. No, el de teatro es hasta el sábado. Ese empieza hasta el sábado y 8. Yo aquí sí sería conveniente, igual que lo hemos hecho, y la regidora Conchita fue muy insistente cuando iniciamos con la pandemia, de la cuestión de la evidencia para que no quede la ambigüedad ante el trabajo que se hace, que reconocemos que se hace desde cultura. Yo aquí sería nada más, es un punto de acuerdo donde a través de la comisión pues estamos autorizando este dinero, pero sí sería conveniente para que no quede ese hueco, porque las sumas son 35, no son 34, no sé si ahí vaya a haber algo. Son 35,000, son 35,000. Porque la suma da 35, entonces para que no vaya a haber ahí un hueco, porque al final de cuentas para sacar ese dinero de la tesorería pues deberá de estar comprobado como tal. Y cuestión de los montos, pues, la hora clase o lo que mencionaba también el regidor Gustavo, de quién cuantifica cuánto se paga. O sea, se hace un contrato o quién cuantifica, oye, este taller por 7 horas vale 14,000 pesos a 2,000 pesos la hora, ¿verdad? Para, igual, es favorecer, pues, y sabemos que hay artes y hay situaciones en que se cobra por lo que se sabe, no por la cantidad de horas, pero también sí por los montos, para que quede lo más claro posible. Yo lo entiendo como un punto de acuerdo, ni siquiera como dictamen, sino un punto de acuerdo donde ya tenemos una partida presupuestal de la cual se desprende el dinero y únicamente estamos validando que el dinero se haga o se utilice en lo que las reglas de operación lo permiten, conforme a lo que usted menciona. Nada más así como aclarar qué se está haciendo y cuántas personas se está atendiendo, y más porque es una cuestión regional. Y si se le dio difusión para que las personas puedan, pues, acercarse a nuestro municipio y sepan que hay un taller el cual ha sido ofertado. Sí, es correcto. Le damos el uso de la voz a Conchita y sí, es acuerdo de comisión. Este no sube al pleno. Adelante, regidora Conchita. Sí, esa era la duda, si subía al pleno o no, porque si subía al pleno, pues necesitábamos tener la información exacta de cada cosa, ya que pues ya empezó y es luego para bajar el recurso o para sacar el recurso de finanzas, se complica más. Y quienes quedaríamos mal para pagar somos el ayuntamiento por no tener todos los documentos bien presentados. Entonces, después para pagarle a los maestros, pues vamos a tener problemas si no tenemos todas las condiciones que nos piden. Es importante que sí se presente la documentación correcta para poderles pagar en tiempo y forma. Los maestros no son de aquí. Yo ayer tenía dudas en cuanto me llegó la orden del día que nos mandaste, Gus, y yo sí le hablé directamente al maestro Sandoval porque me tenía algunas dudas y él me las aclaró ahí, pero sí quedan espacios donde sí tenemos que poner la documentación completa, sobre todo porque a la hora del pago Tepatitlán no pagó a tiempo, Tepatitlán nos ha detenido los pagos y no nos gustaría esa situación porque va en nombre o luego que los regidores no hemos firmado. Entonces sí sería bueno, maestro, que todo se agilice para que podamos pagarles a tiempo, que los maestros que vienen, este es un curso para maestros, sí. Y que los maestros que vienen de fuera se queden con el buen sabor de boca de que Tepatitlán fue una excelente sede, los cursos fueron muy buenos y que el tiempo que se les dé sea tiempo de calidad. Eso es importantísimo, no es tanto las horas que estén, ahora es las horas de calidad, porque si vamos a presentar 9 horas o 7 horas, pero esas horas quedan perdidas en el tiempo por el trabajo, porque no se han organizado, porque no está todo. Eso merma mucho al aprendizaje. Entonces, sí es importante que la documentación y el programa esté perfectamente ya socializado para que la gente venga preparada a lo que va a hacer. Muchas gracias y esperemos poder agilizar los documentos. A mí me hubiera gustado desde antes de que empezara el curso que si estuviera todo ya listo para que no se les vaya a atorar nada. Gracias. Sí, ¿me permites, Gus, comentar? Claro, toda la razón, lo que dice el maestro Luis Arturo, lo que usted dice, Conchita, y como le comenté a Gus, claro, hizo falta esa información anexada y que en el oficio dijera que es para maestros.
Por ejemplo, el taller de teatro que pensamos que lo va a dar Lupita, María Gonyegos, pensamos que estaba aquí, resulta que está en México, entonces ella va a venir de México a dar el taller. Entonces eso, no vamos a decir que va a poner ahí que viene de México, obviamente. El caso de Carmen Alarcón, además de traer la prensa, que fue la de grabado, vienen dos ayudantes que vienen a lavar las placas, vienen a entintar las placas, y esta información, junto con las evidencias que me deja Luis Arturo, yo creo que se incorpora, ¿no? Se incorpora. Se incorpora, y el trabajo que hace Francisco Esqueda, que él, aunque es de Tepa, está en la compañía La Serpiente de Morelia, Michoacán, pues es un pago a instructores no convencionales, vamos a decirlo de esta manera. O sea, no es que a lo mejor pagamos a 120 la hora. Si lo hemos ofrecido a 120 la hora, nadie nos da esas clases, y menos en estos tiempos. Pero con lo que digo, no justifico lo que adolece los documentos desde esta partida. Obviamente estuvimos presionados. El hecho que los... Voy a incorporar el correo que nos llega del Secretario de Cultura, que no viene aquí, que son 3 días antes que mandamos el oficio con ustedes. A ustedes mandamos el oficio el día 18, el martes. Yo creo que a nosotros nos llega el viernes el correo del Secretario de Cultura para realizar los talleres. Y en cuanto a la difusión, maestro Luis Arturo, obviamente ahorita no se pueden hacer carteles por la cuestión de las campañas electorales. La invitación la hizo la coordinación de las delegas, del delegado de cultura de la región de Los Altos. La invitación no la hizo en realidad el gobierno municipal de Tepatitlán ni la Dirección de Arte y Cultura, sino que fue en conjunto con René Saldaña, nuestro coordinador delegado de la región de Los Altos. Pero toda la información que se maneja, lo que les comento como evidencia, esto, la parte que ya del inicio de estos dos talleres, ya la tenemos, más lo que se sume del próximo sábado y la culminación de los 3 talleres, la acompañará para que sea el justificante del ejercicio de este recurso, para que quede completamente, vamos a decir, aclarado eso. Bien, no sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda. Yo, Bus, nada más que sí quede claro cómo va a ser el pago, cómo es todo. O sea, la documentación que sí quede muy clara, porque, bueno, en nuestras manos está la autorización y no queremos que se retrase la autorización, pero sí que todo esté claro para que, si va nuestra firma, por lo menos que sí quede claro toda la documentación y que no lo entretengamos porque, pues, ya empezó. Y a lo mejor ya hasta terminó el maestro y todas esas cosas, llega un momento en que luego también podemos ser señalados como que no se paga a tiempo, ¿no? En ese punto, ¿me permites, Gus? A cada maestro se le hizo un contrato donde, por ejemplo, Carmen Alarcón, ella pedía, oye, ocupo para las placas de no sé qué, ¿sabes qué? Entonces, ella en su pago pagó sus cosas, o sea, ella le pagó a su instructor y todo. Aquí tenemos 3 contratos. Y como dijo Lupita, oye, vengo de México, pues ponlo entre lo que nos estás cobrando. O sea, entonces aquí son 3 contratos, se les paga a los maestros. Creo que así es. Y terminando esta reunión, el acta de esta comisión es la que es, bueno, junto con las evidencias, es suficiente para dar el seguimiento y hacerles sus pagos. Maestro, ¿los contratos dicen eso? O sea, por ejemplo, lo que mencionaba de Lupita Gallegos, de María Gallegos, ahí en el contrato dice los gastos son para cubrir bla bla, ¿o no? Los gastos en ellos dicen de ellos, a cada uno. O por ejemplo la otra que menciona, que metió un instructor, o sea, ella es la responsable en el contrato, pero hay un instructor aparte. O sea, ella lo contrata, ella internamente, o sea, ella cobra, yo cobro y yo contrato a mis ayudantes. O sea, no, sí, pues yo los contrato y les pago de lo que me pagan. Ajá. Eso no está estipulado ahí, no. Ahí nada, los 3 reciben un pago por honorarios. Uh-huh. Bueno. Sí, no sé si alguien más tenga alguna observación.
¿No? Bueno, pues lo voy a someter a votación. ¿Sí, Conchita? No. Ah. Pues mi duda era esa que preguntaste, porque si no los contratos iban a ser una verdadera revoltura. No, claro. Es pago de honorarios y ellos se hacen bolas con lo que tengan que pagarle a cada quien. Ese era el tema. Yo dije, sí va a ser medio complicado el contrato y para la justificación. Pero creo que está mejor hecho así. Si yo traigo a mis ayudantes, yo les pago a mis ayudantes y es mi problema. Yo tengo un costo. Ok. Perfecto, muchas gracias. Y pues lo que nos mencionaba el regidor Luis Arturo, que se acompañe con las evidencias para poder justificar, eso es básico. ¿Sí? Muy bien, entonces lo someto a votación. Si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor de manifestarlo levantando su mano. Muy bien, muchas gracias. Y pues sí, nada más esa observación, que en próximos talleres sí sea con más tiempo, ¿verdad? Ya lo he platicado yo también con el maestro desde que me llegó la petición. Le decía yo, maestro, para no tener este tipo de problemas, de inconvenientes, y que ya nos ha pasado otras veces, no es la primera vez, nomás un poco antes, y así revisamos con mucho más calma, y salen los pagos muy a tiempo. Porque sí es muy penoso que luego se mencione que el ayuntamiento de Tepatitlán no cubre, o que batallas mucho para recibir tu pago, ¿no? Bien, entonces pasamos al siguiente punto. Por favor, regidor. Punto número 5, informe de actividades culturales dentro de las delegaciones. Muy bien, muchas gracias. Bien, esta es una petición que le hago yo al maestro Sandoval como presidente de la comisión y sabiendo que todos los regidores tenemos esa inquietud porque pues durante la pandemia suspendieron muchísimas actividades y si bien la Casa de la Cultura y la gente aledaña, los servidores públicos de la cabecera municipal estuvieron activos. Muchas de las personas que laboran en esta área, en las delegaciones, se vieron en la necesidad de suspender labores o de que les aplicaran o les designaran alguna otra actividad. Entonces, pues como ya se retomaron las clases presenciales, los talleres presenciales, entonces pues tenemos esa inquietud desde hace tiempo que arrancó esto, de saber cómo están trabajando las casas de la cultura de las delegaciones o quien no tenga casa de la cultura, si su área que se encarga de lo cultural. Entonces, ¿qué están haciendo? ¿Cómo están trabajando? Si ya se retomaron al 100%, si hay talleres, si no hay talleres. Entonces, pues lo voy a pedir al maestro Sandoval, si él obviamente que es el director y es quien sabe de este tema, nos da un informe. Y ya podemos hacer las preguntas que queramos. Adelante, maestro. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Se les hizo llegar un breve informe donde a partir de marzo y de la apertura de en febrero abrir los espacios, se reanudaron los talleres de la red municipal de talleres. En el caso de las delegaciones, en Capié, Guadalupe, se reiniciaron las actividades de ballet folclórico, de danza polinesia, de dibujo y pintura, reciclado creativo y de música. En Capilla de Guadalupe, música y canto. Y en Capilla de Guadalupe, al abrir el taller de dibujo y pintura, inclusive tuvieron su exposición este fin de semana pasado, Gus, creo que por ahí, no sé si checaste que estaba en la exposición del taller en los portales, de dibujo y pintura de Lucy, de la maestra Lucy, en Capilla de Guadalupe. En el caso de San José de Gracia, abrimos el ballet clásico, guitarra, dibujo y pintura. En el caso de Pegueros, el ballet clásico, fundamentos musicales y ballet folclórico y dibujo. En el caso de Mezcala, el de guitarra, el de canto, el de fotografía y el taller de telar. En el caso de Capilla de Milpillas, se abrió el taller de fotografía, de fundamentos musicales, danza árabe, el de dibujo y el de pintura. En el caso de Tecomatlán de Guerrero, tenemos el de guitarra. Al mismo tiempo, esto arrancó en marzo, así como también aquí en la cabecera municipal, toda la red municipal de talleres, presenciales, con todos los protocolos
y con grupos no masivos, hablando con los maestros para que cuidaran todo lo que conlleva el cuidarse, ¿no? Perdón la redundancia. En el programa del Patrimonio Cultural, que habíamos suspendido las entrevistas en la elaboración de fichas de lo que es la Coordinación de Patrimonio Cultural para el registro de los bienes culturales, y principalmente los tangibles, como fue el programa de Comunidad y Raíces y el que publicamos de Habla los Abuelos, se reanudan las entrevistas, donde tenemos ya el registro arrancamos con 7 personas de más de 70 años en Capilla de Guadalupe, con 3 de más de 70 años en Pegueros, Mezcala y San José de Gracia, y continuaremos con las demás delegaciones en lo que compete a las entrevistas del taller de tradición oral. Esto es lo que en este momento se ha activado en las delegaciones. No sé si tengan alguna pregunta. Gustavo, perdón que interrumpa. Adelante. Me tengo que desconectar, pero creo que sin mí no hay quórum. ¿Vamos a votar algo o ya no? No, ya no hay. Solamente por mi Miriam. No hay ningún problema. Ok, me tengo que desconectar. Disculpen, gracias. Gracias a ti, Miriam. Gracias. Bien, no sé si alguien tenga alguna pregunta. Yo nada más quiero preguntarle, maestro, los talleres de las delegaciones, ustedes usted como director o quién determina qué talleres se van a llevar en cada delegación. Pues ha sido una inercia al inicio de nuestra gestión, de los que nos plantean las necesidades cada delegación. Y al mismo tiempo nosotros proponemos por las condiciones de los espacios que se tienen en cada una de las delegaciones. Pero ha emanado y hemos cumplido lo que nos han solicitado, pues, en ese sentido. Bien, entonces prácticamente todo el mundo está trabajando, todo el mundo tiene ya actividades, no sé si... ¿Puedo...? Ya. Sí, adelante. Esto no se los menciono, pero se los hago llegar. Están a punto de publicarse las 3 convocatorias donde se involucran en el Festival Cultural, que obviamente se manda a las delegaciones, la de pintura de Victoriano González, el premio municipal, la de poesía de Luis Gutiérrez, municipal, y la de crónica y perfil. Y se añade otra donde redes... Rutas Plásticas del Gobierno del Estado, está en vinculación con el Gobierno del Estado, Secretaría de Cultura, Rutas Plásticas, nos están invitando a que convoquemos a los pintores del municipio de Tepatitlán a que realicen un autorretrato. Entonces, está a punto de sacar la convocatoria, que le vamos a llamar Rostros, y se va a invitar a toda la comunidad de pintores, de las delegaciones, y obviamente también de la cabecera municipal. Y dicha exposición está dentro del programa del Festival Cultural de septiembre por motivo del aniversario de nuestra ciudad, de la declaratoria, donde ya estamos hablando con los instructores de pintura, que en este caso, para esa activación de nuestros pintores o artistas visuales o quien quiera participar en esta colectiva de autorretratos, en el caso de artes visuales, ¿no? Artes plásticas. Bien, ¿algún comentario? ¿Alguna observación? Perfecto. Bueno, pues, si no hay preguntas o dudas acerca de este informe, pasamos al siguiente punto. Gracias, maestro, por el informe dado. El punto 6, que serían puntos varios. Bien, de mi parte no tengo ningún punto varios, no sé si alguien de ustedes. ¿No? Entonces pasamos al siguiente. Punto 7 sería la clausura. Excelente, pues siendo las 11 de la mañana con 57 minutos del día martes 25 de mayo de 2021, vamos por clausurada esta comisión número 27 de Cultura, agradeciéndoles a los regidores que siempre están apoyando esta comisión y esta área,
la ciudadanía, y agradecerle al licenciado Francisco Sandoval también por el apoyo en las solicitudes presentadas. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, mis saludos, sus órdenes, muchas gracias. Esperamos nomás la información para el dictamen.